Hola, en este vídeo vamos a ver el concepto de la demanda, que va a formar parte del tema 1, el modo de pensar en economía. Bueno, pues para comenzar esta parte del tema, sabemos que las unidades económicas se pueden dividir en dos grandes grupos, que serían compradores y vendedores. La mayoría de los agentes van a actuar tanto como compradores como vendedores. Un individuo va a comprar comida, pero va a vender su tiempo a la empresa en forma de mano de obra. Una empresa que venda pan, por ejemplo, pues puede comprar la harina para poder fabricar ese pan. Por lo tanto, juntos los compradores y los vendedores van a interrelacionarse formando mercados y van a determinar el precio de los bienes o servicios que se comercian en esos mercados. Por lo tanto, hoy en día la definición de mercado es relativa, ya que antiguamente el intercambio de bienes tenía lugar en un espacio físico concreto, lo que se denominan las lonjas, los mercados de abastos, etc. Mientras que actualmente muchas interacciones se realizan a distancia y a través de tecnologías de la información. Por lo tanto, las dimensiones de un mercado van a venir determinadas por dos factores. El primero serían los límites geográficos que tiene ese mercado, por ejemplo, nación, región, si es un mercado dentro de una región o a qué nación pertenece, en qué nación está identificado ese mercado, aunque muchas veces, más que los límites geográficos, lo que nos va a importar van a ser los límites legales, porque van a ser los que determinen las normas dentro de ese mercado. También podrían venir determinadas esas dimensiones por el grado de sustituibilidad con otros productos. Por ejemplo, en el caso de la vacuna del COVID, pues en un principio no tenía sustitutos porque únicamente un laboratorio había sacado esta vacuna, por lo tanto podrían tener algo de poder de mercado y decidir a qué precio se podía vender. No había sustitutos para la primera vacuna del COVID. Conforme van apareciendo más vacunas, el precio se verá afectado, aunque habrá que ver si son completamente sustituibles. Aquí entraría a jugar el tema de el porcentaje de fiabilidad que puede tener la vacuna o el porcentaje de personas que no se reinfecten de este virus a través de las distintas vacunas, para poder compararlas y ver si son sustituibles o a lo mejor no lo son. Luego también van a depender de las preferencias de cada consumidor. Por ejemplo, si yo prefiero la carne de pollo frente a la de ternera o viceversa, pues entonces ya para mí a lo mejor no son sustituibles o a lo mejor son sustituibles siempre que me des 2 kilos de ternera por uno de pollo. Por ejemplo, por cada kilo de pollo yo estoy dispuesto a renunciar a 2 kilos de ternera. Eso quiere decir que prefiero el pollo antes que la ternera. ¿Vale? Para otros consumidores a lo mejor ni siquiera son sustituibles porque hay una de las dos que no les gustan. Pues aquí ya entran a jugar parte los gustos, las preferencias del consumidor, etc. Bueno, pues todos estos factores son los que van a determinar si un mercado es más o menos competitivo, es decir, si tiene muchos bienes sustitutivos, pues va a haber más competencia, o más cercano a un monopolio. No hay bienes sustitutivos, como decíamos, en el caso de las vacunas o de algunos medicamentos que en un principio puedan tener una patente, o como por ejemplo en el caso de la Viagra, etc. Entonces, si ya nos centramos en el caso de la demanda, vamos a hablar de la demanda individual. La demanda individual haría referencia a la demanda de una empresa o de un consumidor y será el conjunto de las combinaciones de precio y cantidad que mostrará la cantidad del bien o del servicio que el individuo o la empresa está dispuesta a comprar a un precio dado. Hablamos de individuo o de empresa porque decíamos que el individuo puede comprar productos, es decir, bienes y servicios, o la empresa puede comprar, por ejemplo, trabajo. ¿Vale? La empresa compraría trabajo. Dado un nivel de precio, P', la cantidad elegida, que sería la cantidad Q, super D, es el resultado de un análisis marginal tal que el ingreso marginal se iguale al coste marginal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el óptimo el ingreso marginal se va a igualar al coste marginal. Por lo tanto, para obtener la demanda individual, haremos el análisis marginal para cada posible precio, el análisis marginal que ya hemos estudiado. Por lo tanto, la función de demanda va a ser la expresión matemática de la demanda individual, que sería de esta forma, es decir, la cantidad demandada es igual a A, que es una constante, menos B, que es otra constante multiplicada por el precio. Y aquí lo importante es ver la relación entre el precio y la cantidad. Cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y esta sería la ley de la demanda. Esto ocurre debido a la ley de la demanda.
Por lo tanto, la curva de demanda va a ser la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Y ahora, si hablamos de demanda de mercado en lugar de hablar de demanda individual, pues debemos saber que la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales. A cada nivel de precio voy a sumar cuánto demanda cada uno de los individuos o cada una de las empresas dentro de ese mercado para saber cuál sería la demanda total de ese mercado. Gráficamente se representa así. O sea, tendríamos esta función, esta curva de demanda que muestra esa pendiente negativa, muestra la relación negativa entre el precio y la cantidad. Si disminuye el precio, va a aumentar la cantidad demandada. Pasaríamos del punto A al punto B. Pasamos del precio A al precio B, disminuye el precio, pues la cantidad pasa de cantidad A a cantidad B, aumenta la cantidad. Si cambia otra cosa, ya sea la renta, precio de los bienes, preferencias, entonces vamos a ver cómo se desplaza la curva, toda la curva de demanda. Es decir, se movería toda la curva de demanda. Puede ser de forma paralela o no. Puede ser que lo que cambie sea su pendiente. Ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, resumiendo, la curva de demanda va a tener pendiente negativa y esto es consecuencia de la ley de la demanda. Observación empírica de que la cantidad demandada de un bien disminuye cuando aumenta su precio y aumenta cuando baja su precio, manteniéndose todo lo demás constante. Cuando decimos manteniéndose todo lo demás constante, eso es sinónimo de decir ceteris paribus, que es una expresión que se utiliza mucho en economía. Así que cada vez que veáis ceteris paribus, debéis saber qué significa que todo lo demás se mantiene constante. Y eso es todo. Aquí acaba esta parte del primer tema, que sería el mercado, y en concreto hablamos de la demanda. Nos vemos en el siguiente vídeo.